No tiene ser Ante las más que una declaraciones que emitiera el ignorancia, asambleísta Paco una Moncayo de que en la ignorancia. Asamblea Nacional el mayor opositor desde afuera a que se apruebe la ley de comunicación es el presidente de la República. Y por otra parte, Lourdes Tibán, de que se pretende aprobar una ley reguladora de medios. Fue el presidente el que impidió que tengamos ya la ley de comunicación, una ley para el siglo XXI, no una ley mordaza. Ellos lo que quieren finalmente transformar esa ley de derechos a la comunicación en una ley de regulación y control de medios. Fernando Cordero dijo que en ningún momento se pretende perseguir a los medios de comunicación y peor aún restringir todo lo que publican. La mayoría saben que es una ley absolutamente positiva, una ley que permite el aprovechamiento democrático del espectro radioeléctrico, una ley que garantiza la libertad en todas sus formas. Respecto al premio que entregó la Universidad de La Plata en Argentina al presidente por apertura de medios, el presidente del Legislativo dijo que nada tiene que ver DUSAC, otra de las afirmaciones que hizo la asambleísta Tibán. Para que vean qué fuerza tiene DUSAC allá en Argentina. Vea, la señora Lourdes Tibán se ha especializado en un personaje histórico de la política ecuatoriana. Hoy día hay cerca de 35 medios comunitarios. Eso es lo que están premiando en Argentina, la apertura. Hoy día hay comunidades que en su propio idioma tienen acceso al espectro radioeléctrico. Y sobre estas versiones de que en el país diariamente avionetas del narcotráfico, concretamente de Sinaloa, aterrizan en suelo ecuatoriano. Aquí los aviones aterrizan todas las tardes porque la mafia de Sinaloa queda corto en la Revolución Ciudadana. Cordero recalcó. Sí, eso es penoso realmente que existan estas formas de crimen organizado que nos están llegando. El presidente de la Asamblea Nacional también participó de la presentación de Glass a los cuencanos por el Centro Histórico. Wilmer Prado, El Informativo. ¡Paso, paso!